segundo año consecutivo, presentamos este programa de la Semana Santa de nuestro pueblo de Nerva. El equipo de Telecumi y la Hermandad pretende extender el conocimiento de lo que es una realidad viva en entusiasmo y profundamente religiosa, la conmemoración de la Semana de Pasión en Nerva. La Semana Santa hemos de contemplarla en su esencia eminentemente religiosa y su exteriorización popular no debe contradecir el espíritu que debe animar a todos aquellos que participamos de alguna manera en estas manifestaciones. Entre palmas y hosanna se abre la puerta de la Semana Santa, sin acertar a creer lo que nuestros ojos están viendo. Cristo entregado y escarnecido, condenado a muerte y lleno de burla, azotado y puesto en el monte como crucificado. Pero al tercer día resucitará. Si miramos las páginas de la historia, no solo aquellas de un remoto pasado, sino las que se están escribiendo en nuestros días, podemos ver cómo el hombre de fe quiere inspirar desde su creencia la realidad social que le rodea. Es como una liturgia la que expresa su vida y manifiesta a los demás el misterio de Cristo en el que cree. Porque el creyente, como la iglesia a la que pertenece, es a la vez humano y divino, entregado a la acción y dado a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrino y cuidando que lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Nuestra Semana Santa es memoria, actualidad del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Si celebramos esta memoria en signos, gestos, imágenes comprensibles para los hombres, ello no quiere decir en absoluto que el cristiano deje de vivir lleno de confianza en Dios y que solamente sea acompañante y por unas horas de la imagen del crucificado, del nazareno, de una dolorosa. Así es nuestra fe, dicha con imágenes de hombre, pero significando la palabra de Dios. Cultura y fiesta, esplendor estético y bellísima policromía. Pero todo ello, tan hermoso, estaría muerto si no le hubiera puesto vida a la fe. No hay cirineo como ellos, porque son cirineos de la cruz y de Jesús, y cirineo de la invisible, pero no por ello menos pesada, cruz de la Virgen. Doblado como espiga granada de entrega, dura genuflexión bajo el paso de Jesús o María, y siempre la firmeza, siempre la indoblegada firmeza de saber lo que se lleva encima, duro turbante del costal bajo el que la fuerza tiene músculo de fe, capaz de soportar el mundo, de levantarlo a pulso y de mecerlo. Parecen los pasos naves sobre el oleaje callado de las cervicales. Se mueven los pies como remo en la dura galera de las trabajaderas, tras el fardón donde no es posible desfallecer. Parecen naves los pasos, los de palio, velero, los de Cristo, a fuerza de mano. Quizás sea porque vienen del muelle, que de allí viene la raíz costalera nervense, una raíz que ha prendido en la tierra de la herencia y que ya no necesita fatiga diaria para hacerse a la fatiga anual de la pasión. Hermanos costaleros.
hermanos costaleros. Todo queda en casa como una cooperativa de devociones comunes que se hacen una para cada nunca, nunca se desate el nudo de la tradición. El costalero, el único no visible junto al nazareno, en el país, serio país de la Semana Santa. Abajo, enterrado bajo el calvario de flores, bajo la peana, bajo el trigal granado en llama de la candelería, bajo los floridos candelabros de guardafrisa, bajo los cuatro hachones, cuatro escastas donde acabará por prender la rama del olivo, bajo toda una airosa música de las túnicas, bajo la ladera dorada de los palios. El costalero me recuerda unos versos de un poeta suramericano, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. De la resurrección ha descendido ya sobre Nerva para mantenerla cuando Cristo agoniza la tarde del viernes. Vendrá desde otro extremo del pueblo, desde la calle Castilla, en esa expresión serena y honda de la Virgen del Mayor Dolor. Los retoques. Las últimas imágenes de la Virgen, el cambio de ropa, la mantilla, los picos, las camareras, todo alrededor de una madre.
como punto final, el Cristo, para cambiarlo, para hacer su presencia en las calles de nuestro pueblo. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, soy yo quien la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Tal es el mandato que del Padre he recibido. Prepara nuestro ánimo, Señor, para recorrer paso a paso tu camino hacia la cruz. Te doy gracias por la vida que nos ha dado, entregándote a la muerte. Te pedimos que nos concedas tu perdón, tu misericordia, tu fuerza, tu amor, para que aprenda la fidelidad a tu evangelio. Cuaresma es el tiempo de preparación de la Pascua. En su origen, lo que la caracterizaba de modo peculiar era el hecho de ser el tiempo de preparación más directa e inmediata de los que querían recibir el bautismo, que se celebraba en la vigilia pascual. Asimismo, era el tiempo en que los pecadores, los que habían actuado rompiendo de forma decisiva esa comunión con Dios y la Iglesia, hacían penitencia para ser reconciliados el Jueves Santo y poder celebrar de nuevo la Pascua con toda la comunidad cristiana. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio de San Marcos. Fueron a un huerto que llaman Getsemaní. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y les dijo: me muero de tristeza. Quedaos aquí velando. Quiero, sino lo que tú quieras. En Getsemaní, Jesús experimenta lo difícil de la obediencia, la aceptación de la voluntad del Padre. En Getsemaní, los discípulos duermen mientras Jesús ora. Los discípulos son incapaces de velar y acompañar la agonía de Jesús, su desgarramiento, su aceptación del cáliz amargo de la pasión. Señor Jesús, que asumes el dolor y aceptas el sufrimiento y superas la tristeza última,
Concédenos sensibilidad y vigilancia para acompañarte siempre en los hermanos que sufren o están tristes y abandonados. Danos la fortaleza necesaria para beber, a ejemplo tuyo, el cáliz de la voluntad divina, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio de San Marcos. Por segunda vez cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que cante el gallo dos veces, me habrás negado tres, y rompió a llorar. En la noche de la pasión, frente a un tribunal de mujeres y soldados, lleno de miedo y de sudor, Pedro negó públicamente su vinculación con el Nazareno. Pedro, tú que oíste el canto del gallo, tú que lloraste tu negación, ¿no oyes los gritos de los cobardes que niegan para no ser condenados? ¿No ves a los negadores de siempre a quienes les tiembla el alma en el cuerpo? Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús, se arrepintió y rompió a llorar amargamente. A ver tu rostro, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. De disculpar, de ver con buenos ojos, de mirar a los demás como deseamos que nos miren a nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptima estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio de San Marcos. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Sobre los hombros de Jesús colocamos toda la cruz. Su peso es duro, pero sobre todo lo es por su final. El Hijo de Dios camina con la cruz a cuestas para salvar a los hijos de los hombres. La cruz de Cristo es bien diferente de las cruces de adorno, poder y honor que nos colocamos los hombres. El árbol seco del patíbulo se convierte en árbol verde de vida.
Señor Jesús, maestro desde la cruz, sacerdote del único sacrificio, enséñanos a ser discípulos tuyos, a saber tomar nuestra propia cruz, a seguirte siempre. Danos la verdadera sabiduría para saber aceptar y entender la cruz como camino necesario para la gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque con la Santa Cruz de Dios. José de Arimatea. Está el mundo acostumbrado a que un hombre entregue su vida a favor de los demás. A lo que sí estamos acostumbrados es a que unos hombres quiten la vida a otro. No se trata solo de que recordemos los homicidios en los que se repite el drama de Caín y Abel. Hay muchas formas de que los hombres arrebaten violentamente la vida a sus semejantes. La humanidad se ha habituado a la guerra, al hambre, a las torturas, a las opresiones, a la explotación sin tregua. Pueblos enteros son exterminados. Los hombres llevamos las manos manchadas de sangre. Hay una sed insaciable de sofocar la vida de los demás. Pero también hay hombres buenos en el mundo. Son pocos, pero pesan en la balanza más que todos los que viven del odio y siembran la muerte. No pocos hombres viven preocupados por el bien de todos. Exponen su vida por los demás y hasta llegan a perderla. Hay hombres que se despojan, que son capaces de vivir en solidaridad, que cargan con todas las dejaciones
a los oprimidos, hasta perder ante la sociedad el trabajo, la libertad, el poder llevar una vida normal. La lectura de la Pasión del Señor es una muestra inigualable de que el verdadero camino de la perfección del hombre es el amor a los demás, hasta ser capaz de dar la vida por ellos. La firme convicción de la fe cristiana proclama que quien pierde su vida la gana para siempre. Thank you.
Los últimos ensayos de los costaleros, la recta final. Algunas veces le he preguntado a un costalero por qué lo era. Me ha dado muchas razones, pero ninguna en concreto. Ni él mismo sabía, ni sabe, ni sabrá nunca por qué lo es. Lo es. Hay cosas que son y que jamás nos cuestionamos por qué son. Y aunque sucedan en nosotros, nunca sabemos por qué suceden. Ocurre porque todo eso pertenece a lo que es la patria de los sentimientos. Esa patria que a veces no conocemos del todo, aunque sea nuestra. El costalero no puede decirnos, ni decirse, cómo es posible gozar en el sufrimiento sin ser sospechosamente masoquista. Es otra cosa. Será, mas será otra cosa muy grande, porque no es posible, sin decir palabras, explicar mejor el movimiento de la Semana Santa, la pasión andante. Devolvernos, en fin, lo que fue, en verdad, la vida, pasión y muerte de Jesús. Y resurrección, claro. Para eso, Jesús, tienen los costaleros quienes los levanten. Venga, venga, empezamos. Empezamos. Y si importante es el costalero, importante el capataz. Su voz son los ojos de los costaleros. Es el capitán de una cuadrilla ciega y al mismo tiempo lazarillo de ella. ¿Quién es? ¿De dónde sale este mandamás que tiene aire de cantaor orgulloso? Su voz, tormenta herida de relente, se levanta segura por encima del silencio y nadie, nadie es capaz de agacharle su cresta de gallo altanero. Esa voz está más cerca de una saeta ni más música que un grito sostenido que de una llamada. Y por si la voz no fuera bastante, la acompaña con el sonido del golpe en yunque del llamador. Quizá por eso los capataces parece que cantan como martineteres sin elles largo. Habla él y calla todo. No hay una sola voz capaz de medirse a ella. Ninguna. Ni idioma como el suyo. Valiente, cariñoso, seco, enérgico, suave, casi cantando a veces. El capataz es el guía, pero un guía que habrá de calcular en sus carnes, sin llevar peso, cuánto puede un hombre cargado. Para eso, y para que los pasos queden como sobre las aguas, el capataz ha tenido que llevar a cabo la más difícil tarea de su oficio, igualar. Una cuadrilla desigualada, no hay rienda de voz que la sepan llevar bien. Y si igualar es difícil, conocer a cada uno de los costaleros es primordial. Saber quién va en aquella pata, a quién llamar para enmendar la posición de un costero, a quién gritar para darle alegría a un paso. Si los costaleros llevan en sus hombros la Semana Santa, el capataz, sobre los hombros de su responsabilidad, lleva además el peso de los costaleros. Seriedad, hombre.
avanzando. Va despacio. A los capataces se les ve desde lejos, sin verlo a ellos. Basta con mirar un paso y fijarse cómo viene y en cómo lo llevan. Y es que en la Semana Santa nadie, por más oculto que vaya, puede pasar inadvertido, y menos el capataz. El capataz estará en las medidas y en la zancada y en el paso racheado. Una buena cuadrilla será siempre, claro, una buena cuadrilla, pero un capataz que sepa llevar allá abajo, a esa oscura galera de las trabajaderas, un grito de confianza, de ganas, de entusiasmo, de alegría con el imperativo, ¡vámonos!, del verbo ir, en un plural solidario, un plural que se hace uno, costalero con vista, cuando un paso tiene que ser el mejor. Eso es cuadrilla y media. Un buen capataz alivia, sabe cuándo hay que apretar y cuándo hay que dejarse ir. Un buen capataz es, lo dicen los costaleros, la mitad del peso y la mitad del recorrido. Dosifica fuerza, echar el resto a veces y a veces relajarse. Una cuadrilla pasa de estar encendida a estar quemada en una mala orden del capataz. Un buen capataz enciende a sus hombres y esa llama prende en la música y está en la gente. Y por eso, cuando un paso cruza como debe cruzar, bien llevado y bien mandado, la calle es una llamarada de esplendor. Y espacio. Si su palabra tiene eco de verdad incontestable y sus pasos certeza de justa chicotá, sus ojos tienen raya de milímetro en el metro aforador de las puertas de una iglesia, la estrechez de una calle o la rama curiosa de un árbol. De alguna forma o de todas, el capataz es adelantado cirineo y apóstol amigo y fiel que acompaña a las santas mujeres que van al Calvario bajo palio. De alguna manera o de todas, el capataz es la humana cruz de guía de la Semana Santa. Sin su voz, sin su oficio, los pasos serían barcos sin brújula en ese oscuro naufragio que sucede tras los fardones. Thank you.
por igual izquierdo. Para, para atrás. El triduo pascual, núcleo de toda la celebración litúrgica de la Iglesia, es la contemplación de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Tiene como pórtico solemne la celebración litúrgica de la Cena del Señor, por la tarde del Jueves Santo, y comprende el Viernes Santo, el Sábado Santo y la Vigilia Pascual. La muerte, sepultura y resurrección no son sino diversas fases de un solo misterio, el pascual.
nuestra portada esta bella imagen, esta bella talla de bravos nogales hacia su paso, hacia el paso de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Alrededor, los costaleros, sus costaleros, los que en la tarde del Viernes Santo van a cargar con su cruz, con el peso de su cruz. De las tallas a las flores, la florista. Y ella pone todo su entusiasmo en esos centros, el centro de flores. Sus aromas enervan las callejas de cal y se propagan a los cielos. Invaden amorosos barreduelas, patios y arrayanes. Penetran en la umbría de los templos y en los claustros de paz y se hacen corazón apasionado de los parques. Triste adiós a los campos santos y esperanza de la desposada. Desde el nacimiento del ocaso, perviven en la realidad de su presencia intangible. Sus formas, caprichosamente perfectas, son casi un milagro y humanizadas, dicen que simbolizan arrobo, nobleza, vanidad, melancolía y sencillez. Y sus colores, infinitos, son espejos de lo sublime, gracia de la vida cotidiana y esencia del fruto esperado.